Las AFP iniciaron el trámite de solicitud del 10% de los ahorros previsionales el jueves, por lo que millones de chilenos que acumulan montos en las diversas administradoras podrán realizar la operación para sacar parte de sus fondos de pensiones. Quienes soliciten este segundo giro de sus ahorros tendrán como plazo un año para realizar el trámite, el cual es independiente al primer retiro. Una vez ingresada la solicitud, la AFP tiene cuatro días para confirmar la aprobación de la solicitud. Si esta es rechazada, se podrá realizar una nueva solicitud. El pago del dinero, una vez aprobada, se efectuará en dos cuotas para quienes retiren sobre un millón de pesos, la primera en un plazo máximo de 10 días hábiles y la segunda también en un máximo de 10 días hábiles, una vez concretado el primer pago. Si alguien solicita un monto menor a 35 UF, el pago se realizará en una sola cuota, también en un plazo máximo de 10 días hábiles. Si bien el plazo establecido por ley concluye el 23 de diciembre, desde la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones afirman que los primeros pagos podrían estar a partir del jueves 17 de diciembre.